El punto de encuentro de la ganadería colombiana les da la bienvenida. Estamos en Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda América. El día de hoy estamos en una gira por los llanos orientales. Estaremos en los departamentos del Bichá y del Meta, gracias a la invitación que nos hizo Agropecuaria Pacaraima para conocer el trabajo que vienen realizando con las razas criollas y colombianas y la raza Brahman Gris y Brahman Rojo. José Antonio Velázquez, asesor de esta importante ganadería y director ejecutivo de Aso Criollo, nos da la bienvenida a nuestro programa. Hace 5 años, Agropecuaria Pacaraima tomó la decisión innovadora de utilizar nuestras razas criollas y colombianas, porque estaban buscando una mayor eficiencia reproductiva en fertilidad y en ganancias de pesos para hacer la actividad de la actividad, una actividad más eficiente. Y es allí cuando deciden traer y comenzar a traer toros criollos y colombianos a esta explotación, acá al Hato San Antonio del Viento. Agropecuaria Pacaraima se convierte en hoy por hoy una ganadería de mostrar, un modelo productivo donde la rentabilidad va de la mano con el manejo y la producción. En esta finca, en este hato, estamos generando un modelo de producción colombiano. Estamos utilizando las genéticas que tenemos en el país, en este caso el Brahman, que es una de las razas más extendidas en nuestras regiones y que es una raza totalmente adaptada a las difíciles condiciones que encontramos en la región. Solamente los adaptados tienen la posibilidad de sobrevivir y producir aquí, y los criollos son otra de las alternativas que tenemos para producir eficientemente. Es de esa forma que al utilizar estas dos razas y complementándolas entre sí, estamos siendo mucho más eficientes. De esta manera, Aso Criollo apoya y va de la mano de ganaderías como la cual nos encontramos hoy, para poder mostrar con datos los beneficios que tienen las razas criollas al ser utilizadas sobre vacadas cebú comerciales y generar ejemplares mucho más vigorosos y mucho más productivos. Animal 004 raya 52 que viene por el lado de la madre de la 904 raya 7 de la ganadería del doctor Samuel Martínez. Por el lado del padre es el famoso toro 4 raya 95 que es muy conocido por toda la gente. Es una novilla de edad de 16 meses que ha participado en las ferias de la región y nos ha obtenido varios premios como son los que ellas tienen ahí colgados. Tenemos una hembra que se llama la 002 raya 52 que viene por el lado de la madre de la 1092 raya 4 que viene de la ganadería de los ejidos de Yopal del doctor Roberto Valenzuela. Por el lado del padre del toro Woodson 206 raya 7, toro americano de La Joya. Ella tuvo título en la feria ahorita de diciembre en Yopal de campeona ternera reservada. Aquí tenemos el animal 717 raya 1, una hembra de 28 meses de edad que viene por el lado de la madre de la 904 raya 7 de la hacienda Caney de Luis Samuel Martínez. Por el lado del padre viene del 0 raya 13 de Santa Elena Ranch en la feria de Villanueva del 2013. Fue campeona adulta
y la llevamos a la feria de Yopal, fue campeona adulta y gran campeona de la feria. Como la vemos ahí, es un animal extraordinario. En el arco de costilla, en su cabeza, en su color, en la piel, en las masas musculares, una ubre muy bien balanceada, de un barril extraordinario. Y son los resultados de los trabajos que estamos haciendo aquí en la Hacienda Pacaraima. César Ardila es médico veterinario zootecnista que trabaja para la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado CU, ASOCU. Adicional es asesor de la agropecuaria Pacaraima, donde vienen haciendo una importante labor en genética Brahman. Agropecuaria Pacaraima es una empresa ubicada en Villavicencio Meta. Una empresa dedicada a producir animales de excelente calidad, usando todas las biotecnologías disponibles, como la inseminación artificial y la transferencia de embriones, digamos que es la herramienta que más se está usando. Contamos como base genética con nuestra ganadería Brahman. Partimos de esta raza porque es la raza cebuina por excelencia en producción de carne. Esta raza pues nos da la adaptabilidad al trópico y nos sirve de base para todos los cruzamientos que hemos estado desarrollando en nuestras ganaderías comerciales. Es de entender que estos cruzamientos nos ayudan a producir animales más eficientes en producción de carne, más eficientes en producción de leche, a través del vigor híbrido, que es la mejor expresión productiva que tiene un animal en su cruzamiento. Hemos contado con unas excelentes vacas donadoras, las cuales hemos estado cruzando con toros importantes en la raza. De este portafolio de toros que usamos, contamos con toros americanos, de los cuales sirven, digamos, para que esta genética podamos usarla todos acá en la zona. Contamos entonces con animales nacidos en nuestra zona, adaptados a nuestra zona, con un seguimiento técnico de parte de nuestra empresa y de parte de nuestras asociaciones. El propósito principal de esta genética que se está desarrollando en esta empresa es producir nuestros propios toros, toros que necesitamos en nuestra ganadería comercial para seguir manteniendo un excelente pie de cría CU. También queremos ofrecer como producto para nuestros ganaderos comerciales toros también de la misma calidad para que compartamos esta genética y podamos desarrollar la ganadería en la región. Ya no se tienen que desplazar a otras ciudades del país ni a otras regiones ganaderas a traer los toros o a comprar novillas, porque lo que estamos haciendo nosotros es producir animales de igual o mejor calidad que de estas regiones. Asimismo, pues el producto y el número de animales ha aumentado en calidad, puesto que muchos de nuestros ganaderos de la zona también pues utilizan estas herramientas. Ya regresa Empresarios del Campo. Se vende excelente finca en la vía Armenia Pereira, sobre la carretera entrada a Pereira, a 5 minutos de la zona de hostales. Encontrará esta excelente finca, 19 hectáreas de pastos para uso ganadero, cierre, muro, área de vacunación, desparasitación y ordeño, casa en excelente estado. Para mayor información y contactos, comunicarse con el ingeniero Joel Moreno al celular 300-671-7272 o al correo electrónico ingenieromoreno23@hotmail.com. Cada vez que tomas leche colombiana, compruebas que volver a lo natural te nutre más. Hay miles de familias campesinas que subsisten gracias a su labor en los campos colombianos. Soy Lincoln Palomeque. Toma. Soy Flora Martínez. Toma. Soy Fanilú. Toma. Leche colombiana. Fondo Nacional del Ganado, FEDEGAN. Amor por nuestra gente colombiana. 20º Congreso Mundial Cimental Sindra. La cita de los ganaderos en el 2014. Regresamos en Empresarios del Campo.
Dentro de las razas que maneja Agropecuaria Pacaraima en Criollas y Colombianas, están trabajando con el Bon, Blanco Orejinegro, están trabajando con el Velázquez y están trabajando con el Romo Sinuano. En este dato se están utilizando tres razas, Blanco Orejinegro, Romo Sinuano y Velázquez. Vemos así cómo se puede explotar lo que se llama el vigor híbrido, que es la suma de las características que tienen cada una de las razas que la componen. Acá tenemos un hato de CU comercial, que es de vacada CU comercial, que está siendo servida con los toros romosinuanos, blancos, orejinegros y Velázquez. Y estos hijos son los que están obteniendo el vigor híbrido y mostrando que al utilizar razas que se complementan entre sí, podemos tener una mejora en la eficiencia económica de las fincas al obtener mejores ganancias de peso, menores mortalidades y una mayor fertilidad en las mismas. Las tres razas que se utilizan acá, el Romo Sinuano, como ustedes bien lo saben y como su nombre lo indica, proviene de la zona del río Sinú en Córdoba y toma su nombre Romo por tener ausencia de cuerno. El Romo Sinuano es una raza colombiana, criolla colombiana, muy adaptada a nuestras condiciones de humedad, alta temperatura, muy resistente, de excelente calidad de carne y altamente fértil. Es una de las razas más consideradas más fértiles del mundo. El Blanco Orejinegro, que es originaria de la zona cafetera de nuestro país, también se está desempeñando de una forma excelente en esta región de Colombia. Las razas criollas y colombianas no están mucho más extendidas en nuestro país, porque durante mucho tiempo estuvieron ocultas y no las hemos descubierto. Contamos con 8 razas criollas y 2 colombianas que hacen que tengamos una amplia variedad de ejemplares para poderlas utilizar en cada una de las regiones de Colombia. Los bovinos criollos llegaron a América hace más de 500 años, en el segundo viaje de Colón. Y ha sido la naturaleza la que los ha moldeado durante estos últimos 500 años, haciéndolos mucho más resistentes y adaptados a las condiciones como las que encontramos hoy en esta región del país. Zonas que son suelos que son un poco pobres en muchos nutrientes, lo que hace que, que no haya una gran oferta de forrajes y que estos ejemplares, al estar adaptados a nuestras condiciones, se reproducen, se mantienen y además de eso producen de una forma eficiente en esta región del país. No necesitan buscar la sombra cuando comienza a subir la temperatura, porque ellos están adaptados a pastorear al sol a las 11, 11 y media, si no han acabado de recoger todo el forraje que necesitan para alimentarse ese día. Por eso los criollos tienen mayores ganancias de peso, porque consumen más forraje, porque consumen forraje durante momentos en los cuales otros no lo harían, e igualmente ese calor no influye para que tengan, digamos, pereza sexual. Ellos todo el tiempo están pendientes de las hembras, no dejan escapar ningún calor en ninguna de las hembras y por esta razón es que son más fértiles. Una novilla de 18 meses de edad que se llama la 736-2, que viene de la vaca, por lado de la madre, la 055-3-5 de la ganadería Pasatiempo. Por el lado del padre, del toro Willington, 527-4 de la ganadería La Joya de los Estados Unidos. Como vemos, es una novilla de un balance extraordinario. Un arco de costilla muy bien balanceada, un tren posterior muy bien, termina muy bien el calzón, una estructura ósea muy buena, con bonita cabeza, una jiba bien implantada en sus hombros. Aquí tenemos
tenemos un ejemplar que se llama el 724-1. Es un toro de 28 meses de edad que viene por el lado de la madre de la 652-01 de la ganadería del Fondo Ganadero de Caldas. Por el lado del padre viene el toro famoso 005 Zabaletica, uno de los principales toros del país. Como ustedes ven, es un extraordinario ejemplar en todo, en su cabeza, en su jiba, en el tercio medio, en el tren posterior, en sus aplomos anteriores como los posteriores, en el prepucio. Nos ha obtenido grandes premios. En la Feria de Granada del 2013 fue campeón intermedio reservado. Después lo llevamos a la Feria de Villanueva, fue campeón adulto y gran campeón de la feria. Posteriormente lo llevamos a la Feria de Yopal, también nos obtuvo el campeón adulto y gran campeón de la Feria de Yopal del 2013. Aquí tenemos un toro que se llama el 719-1, que viene por el lado de la madre de la 055-3-5 de la hacienda Pasatiempo. Por el lado del padre, la Giralda 867, como vemos es un extraordinario toro, ¿sí?, de un barril, de una musculatura muy, muy buena, bonita cabeza, buena jiba, un calzón extraordinario. Encontramos con un torete de 16 meses de edad que se llama el 001-52. Por el lado de la madre viene de la vaca 055-3-5, que es de la ganadería Pasatiempo. Por el lado del padre es el famoso toro Tucson 206-4 de la Joya de los Estados Unidos. Es un ejemplar que nos ha representado muy buenos puestos en las ferias de la región. Agropecuaria Pacaraima trabaja con tecnología de punta. Acá se viene trabajando desde hace muchos años con la inseminación artificial y se viene trabajando con la transferencia de embriones. En este proceso de obtener animales de excelente calidad a través de la transferencia de embriones, la inseminación artificial se ha venido seleccionando a través de todos sus parámetros productivos para obtener de esto las mejores vacas posibles en el cruzamiento. Además, se debe destinar gran parte de este hato blanco al mismo reemplazo de nuestras novillas o vacas blancas, puesto que debemos entender que es la base genética y la oportunidad de que las razas taurinas puedan expresarse y adaptarse acá en la zona. Entonces, cada vez que desarrollemos un programa de cruzamiento, a la par tenemos que estar mejorando mucho más nuestra ganadería blanca, nuestras vacas de reemplazo, y asimismo el producto que vamos a obtener en la parte de cruzamiento va a ser un producto de excelente calidad. No olviden, siempre que se esté haciendo el cruzamiento, mantener su pie de cría blanco para poder optar a mejores resultados en esta práctica. Ya regresa Empresarios del Campo. 20º Congreso Mundial Cimental Simbra. La cita de los ganaderos en el 2014. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible. Adquiéralo ya en Asonormando.
Regresamos en Empresarios del Campo. Una de las bondades que tenemos al utilizar este tipo de razas en cruzamientos en los llanos orientales es que las crías nacen de muy buen peso, se levantan muy rápido y no necesitan mucha ayuda como lo vemos en otro tipo de razas. Esto hace que sea más productivo y más rentable en el momento, tanto el nacimiento como la ganancia diaria y el peso al destete. Tenemos crías excelentes, son terneros que nacen muy vigorosos, lo que les facilita y significa una disminución en la mortalidad porque están totalmente preparados para enfrentarse a la vida y a todo los patógenos que puedan tener, porque el calostro transmite a los terneros todas las defensas que él necesita para poderse defender en esos primeros días. Es así como esta es una gran ventaja que los terneros al momento de nacer ellos mismos se alimenten y estén preparándose para la vida y enfrentarla de una mejor forma. Los criollos y colombianos muestran aquí el gran potencial que tenemos en ellos, muestran aquí su adaptación, su rusticidad. No les impacta la alta temperatura, la humedad, ni tampoco todos los patógenos que podamos encontrar en estas zonas, lo que está haciendo que tengamos ganaderías más eficientes. Al tener menor mortalidad, tenemos mayor fertilidad y tenemos una mayor ganancia de peso, que es los tres factores que más necesitamos en una ganadería para ser eficientes. ASOCEBU y ASOCROYO soportan toda esta información que da Agropecuaria Pacaraima de acuerdo a las visitas técnicas que hacen cada 6 meses a esta importante ganadería. Agropecuaria Pacaraima, de la mano con la Asociación CEBU, cuenta con el apoyo en su parte técnica a través de las visitas que se desarrollan periódicamente a la hacienda. Este respaldo que da la Asociación CEBU es el que transmitimos nosotros a nuestros clientes a través de un registro otorgado por esta misma asociación. Quiere decir que tiene un respaldo genealógico y se expresa en esa calidad fenotípica de estos ganados. Invitamos a todos los ganaderos y a todos nuestros amigos que conozcan a la Agropecuaria Pacaraima. Nuevamente les comento, está ubicada en la ciudad de Villavicencio, que se acerquen a nuestras instalaciones. Estamos de puertas abiertas a que conozcan nuestro producto, toros a disposición de todos ustedes, novillas, la mejor genética posible a través de nuestras vacas donadoras, a través de embriones, y también para que conozcan nuestro trabajo de cruzamiento en la ganadería comercial. Las condiciones extremas en las que está nuestro país, y más exactamente los llanos orientales, hace que tengamos que utilizar unas razas que se adapten fácilmente a este medio. Estas razas, teniendo la base como el Brahman y también la utilización de las razas criollas y colombianas, es la mejor opción que puede existir hoy por hoy en nuestro medio. Los criollos y colombianos son taurinos adaptados a nuestras condiciones de la zona ecuatorial. Van a ver cómo los toros se comportan naturalmente, es como si estuvieran en su zona de confort, es como si nosotros estuviéramos en una zona, en un lugar en el cual nos sentimos muy bien. Los toros criollos y colombianos se comportan muy bien en estas regiones del país. El calor, ni la poca mosca o aquella garrapata que pueda haber, o la oferta de la baja oferta de forraje de calidad, hace que ellos no tengan estrés. Por el contrario, se comportan muy bien aquí. ¿Por qué? Porque han tenido a lo largo de los años mecanismos biológicos para poder utilizar muy bien lo que consumen. Son mucho más eficientes absorbiendo los nutrientes que tiene el forraje que les suministramos. Son mucho más eficientes recogiendo ese mismo forraje, porque al tener pelo corto, lo que hacen es pastorear tranquilamente hasta que se llenan.
Los invitamos entonces a que en conjunto construyamos un país mucho más sólido, mucho más fuerte, un país mucho más amigable. Y las razas criollas aportan a que la ganadería colombiana sea mucho más eficiente. Agropecuaria Pacaraima, aproximadamente hace 4 años arrancamos con el ganado Brahman puro. Arrancamos con una vacada de las mejores ganaderías de distintas regiones del país. Obviamente los apareamos con los mejores toros nacionales y americanos para obtener un núcleo de muy buenos embriones, que esos son el tren de exposición que tenemos actualmente. Agropecuaria Pacaraima los invita para que obtengan la mejor genética de Brahman del país en los llanos orientales. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos. Si desean adquirir la mejor genética en razas criollas y colombianas y de la raza Brahman gris y Brahman rojo, no duden en buscar Agropecuaria Pacaraima, ubicada en los Llanos Orientales, en Villavicencio y en el Viento Vichada, donde podrá adquirir la mejor genética que existe hoy por hoy en nuestro país. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.